Las actividades mías son pintar las hierbas, cosechar un poco de cada hierba de aromática de distintas especies. Vamos a empezar en esta época la peperina. Peperina, y después tenemos la ortiga, marrubio, o sea la hierba sapo. Y después hay otras más hierbas que vamos tornando de lugar a lugar para poder llegar a variando la junta. Por un costado del campo juntamos de punta a punta toda la cosecha que tenemos que hacer. Y después volver por el otro costado a igualar toda la cosecha. Y bueno, eso lo postergamos, después de terminar de juntar, lo postergamos para el año siguiente o al otro año, se cosecha en otra parte del campo. Entonces, para que no se pierda, que acá se termine de crecer y asemillarse, para que siga esparciendo la semilla y que no se pierda la plantación. En particular, vendo cositas chiquitas como para vecinos, así que encargan, pero después vendo así a la herbastería por mayor. Siempre estoy incorporando a nivel huerta, digamos, que es donde más puedo incursionar yo, y fomentando también la incursión de aromáticas en las huertas de otras personas, porque he estado asesorando huertas para que aquellas personas que no tengan huerta o que no tengan un espacio para cultivar no se priven de incorporar aromáticas al jardín, porque incluso dan otros beneficios para las otras plantas del jardín, y hay algunas que también son aromáticas ornamentales. Cuando hablamos de aromática, no es solamente que las pensemos por el lado de la comida, sino que también tienen una función ornamental. A nivel regional habíamos formado, o sea, con vinculación de la universidad y del INTA, una red de aromáticas para integrar los distintos escalones de productores y de gente que utiliza las aromáticas para elaborar otros productos y gente que se dedica a comercializar productos con aromáticas. Y ahora actualmente, a través de la red, estamos tratando de formar una página web de comercialización donde todos los integrantes de los distintos escalones vamos a ofrecer los productos, ¿no? Esto está muy bueno porque ya hemos visto que en épocas de pandemia las redes sociales son el único canal de venta prácticamente, y donde el pequeño productor que no tiene acceso a otros puntos de venta porque solamente comercializaban en ferias, digamos, esta es una otra forma de disfrazar la feria y que ellos puedan vender. Y yo, a través de mi negocio, bueno, siempre me he dedicado a la producción gastronómica, y bueno, y desde mi punto, digamos, profesional en mi casa y con la huerta, que siempre he estado vinculando aromáticas, quise concentrar e integrar productos de otras personas a través de mi negocio, empezando por productos de locales, regionales y bueno, y después los de industria nacional, que preferentemente estén relacionados con las aromáticas. Arranqué con el tema de la cosmética natural, más que nada por una búsqueda personal, y eso fue creciendo y fue desarrollándose prácticamente en el andar. Así que empecé a estudiar bastante, fui bastante autodidacta al principio. Mis jabones están elaborados a base de aceites vegetales, tienen mucha cantidad de aceite de oliva de la zona, o sea, yo voy a buscar el aceite de oliva a los productores locales. Y bueno, la recolección de aromáticas, que es una zona de aromáticas por excelencia, y muchas veces es recolección o intercambio, o en las ferias mismas le compro a los productores locales las plantas aromáticas que utilizo para hacer los hidrolatos o las infusiones que trabajo en mis jabones o en mi cosmética natural.